¿Cómo están, familia? No se olvide de marcar la casilla número 4 del partido Gana en San Miguel para que tengamos una nueva revolución y sobre todo para mandar a la cárcel a esos dipurratas que tanto daño le han hecho al país. Un voto por la casilla 4, un voto por la casilla 4 es un voto menos para el partido Arena, para el PDC y para el FMLN y más apoyo para el presidente Bukele. Dicho eso, vamos a ver esta carta que es exclusiva, al menos me la acaban de mandar hace un momento, y bueno, vamos a darle lectura, porque lo que usted está viendo en pantalla básicamente es la redacción para la destitución del presidente de la República, Nayib Bukele. Se la voy a ir leyendo para que al mismo tiempo usted y yo vamos comprendiendo de qué se trata. Dice: Honorable Asamblea Legislativa, Presidente, con un cordial saludo nos dirigimos a ustedes, las y los abajo firmantes, en calidad de ciudadanos y ciudadanas salvadoreñas, manifestando que somos integrantes de diferentes organizaciones sociales. En esa calidad, con todo respeto, exponemos. Nos referimos a los graves hechos del 9 de febrero del 2020, a un año de haberse realizado los acontecimientos en que el ciudadano presidente Nayib Armando Bukele Ortiz realizara un acto en el que se atribuía la competencia de la Asamblea Legislativa, como es la de convocar a sesión plenaria en forma extraordinaria por medio de una convocatoria del Consejo de Ministros a propuestas de él. Argumentó que si la Asamblea no le instalaba la sesión extraordinaria que debía tener como resultado la autorización de la suscripción del préstamo para financiar la fase 3 del Plan Control Territorial, en ese caso suponía una ruptura del orden constitucional, lo cual difundió ampliamente anunciando que quedaba facultado en base al artículo 87 de la Constitución para la insurrección. En horas de la tarde, el presidente Bukele, con el apoyo de la policía y la Fuerza Armada, militarizó el Palacio Legislativo, tomando el pleno con dominio. O sea, tomando todo el pleno, es que estos son bien tontos para redactar, y aparte hay mucha dificultad en la letra, como usted lo puede ver. Entonces dice, a nuestro juicio, estos hechos son un precedente nefasto, que son constructivos de un golpe de Estado. Por tal razón, no solo debe ser sujeto a una investigación por parte de la comisión especial nombrada por este pleno para establecer cómo se dieron los hechos, a identificar sus consecuencias, sino que deben ser sancionados. Este pleno, la Sala de lo Constitucional, la Procuraduría de la Defensa de los Derechos Humanos y entidades internacionales han condenado estos actos, así como se ha condenado de forma contundente a nivel nacional e internacional el retorno a la plática de los gobiernos dictatoriales del país antes de los acuerdos de paz. Esto consiste en atacar a los miembros de los partidos opositores como una forma de asegurar el triunfo del partido oficial. En vista de que la Asamblea Legislativa aprobó en diciembre del año 2020 el informe emitido por la Comisión Especial establecida para investigar los hechos cometidos por el Presidente de la República con el apoyo del Director de la Policía y el Ministro de Defensa, el despliegue de fuerza no tenía ninguna razón de ser, ni una base legal para haberse realizado. Incluso la Sala de lo Constitucional en octubre del año pasado emitió sentencia inconstitucional de la convocatoria realizada por el Consejo de Ministros. Ahora viene lo siguiente. Dice: en la referida sentencia reconoció como legal el rechazo a esta convocatoria que realizó el Consejo de Ministros. 3. Competente, dice, le compete a la Asamblea Legislativa retomar la investigación realizada por la Comisión Especial sobre los hechos generados y actos realizados por el presidente Nayib Armando Bukele el 9 de febrero y las consecuencias derivadas de los mismos, y considerar el desafuero de dicho funcionario, es decir, del presidente de la República, que quieren el desafuero de él. De esta manera se propiciarán las condiciones para su investigación y sanción para las acciones antes citadas y por las acciones que en forma reiterada ha realizado durante su mandato y que podrían ser constitutivos de violaciones
e incipiente sistema democrático del país. Por la razón antes expresada, pedimos admitir la presente pieza de correspondencia y tramitarla con la urgencia que se requiere en defensa del Estado de Derecho por la vía señalada en los acuerdos de paz. Retomar el informe de la Comisión Especial que investiga el golpe de Estado perpetrado de forma temporal por el presidente de la República y considerar su destitución del cargo por estos graves hechos cometidos, atribuyéndose los funcionarios que le competen en la Asamblea Legislativa. Así que aquí hay muchísimas firmas, como usted creo que las va a alcanzar a ver, las letras muy pequeñas. Discúlpeme si me trabé a leerlo porque es un poco mal la imagen, pero bueno, aquí están las firmas de Wilfredo Berros. Ahí pone, también pone Peña Vallalde, Cecilia, aquí pone Julio Beltrán, y la mayoría de gente, alrededor de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 firmas que están ya aquí disponibles. Incluso aquí hay una persona que pone directamente FMLN, Damián Alegría. Con esto estamos viendo que si estas personas van a votar, prácticamente tienen 25 votos seguros. Es decir, prácticamente tienen los votos del FMLN, y eso que son las personas que solo escribieron para enviarla. Así que tienen 25 firmas de 25 votos. Hay que recordar que con 43 votos el presidente queda sin fuero. Automáticamente lo avientan a los leones, a los juzgados, y los juzgados en ese momento pueden inhabilitarlo si gusta, y después le pueden poner a usted, a Javier Simán, de presidente. Nos guste o no, ellos tienen todo el poder, porque en este momento ellos son los diputados. Nosotros somos el pueblo, y la historia nos ha enseñado que el pueblo no vale nada para ellos. Familia, estemos atentos. Yo mientras estaré aquí a la expectativa de todo lo que esté pasando. Muchas gracias por todo. Recuerde, no se olvide de votar por la casilla 4 del partido Gana en San Miguel, de la nueva revolución. Lo importante es acá, es que al presidente le demos diputados que van a respaldar para que lleve todo el desarrollo a San Miguel y a todo el país. Muchas gracias por todo. Y esta es la nueva revolución de El Salvador. Hasta pronto.